Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, acá estoy tocando un poco este encordado, este maravilloso encordado de la fábrica de cuerda Magma, de la línea transpositora del modelo New Sound en La. Les voy a contar un poco de qué se trata esta nueva sonoridad. Ya la pudieron escuchar un poco en la canción que estaba tocando, ¿sí? Una canción muy linda, El Jangadero, de Jaime Dávalos. Y bueno, esta línea transpositora, el modelo Nuevo Sonido, tiene ciertas características. Bueno, ya lo pudieron apreciar en su sonoridad. Son cuerdas entorchadas, pero de nylon, ¿sí? Nylon entorchado. Escuchen su cuerpo, la dulzura que permite este encordado. Bueno, y les voy a hablar sobre su afinación. La primera cuerda está en La. La segunda cuerda en Mi. Tercer cuerda está en Do. Cuarta cuerda en Sol. Quinta cuerda en Re. Y sexta cuerda en La. Como ya pudieron apreciar, escuchando su afinación, es un encordado muy particular. Por ejemplo, lo que permite es la transposición, ¿sí? Fíjense que el fragmento ese que estaba tocando al principio del jangadero, ese fragmento estaría en Do mayor, ¿sí? Originalmente. Ahora bien, al tocar acá, con una posición básica de Do mayor, lo que está sonando es Fa, ¿sí? Entonces eso me permite, por ejemplo, hacer un arreglo para una grabación, o un arreglo dentro de un cantante, de un trabajo con un cantante, o simplemente un arreglo para guitarra sola o ensamble, trabajar con posiciones básicas, ¿sí? Posiciones, por ejemplo, de Do mayor acá, y esto va a estar sonando en Fa mayor, que por ahí el Fa mayor es un acorde que al inicio en la guitarra cuesta un poco, porque es con ceja. Por otro lado, también me permite probar arreglos, ¿sí? O transcripciones que han sido hechas del original, pero adaptadas para la guitarra en cierta tonalidad que no sería la original, como es el caso de la suite número 1 para cello, que la transcripción en guitarra es en re mayor, pero la original es en sol. Pude tocar solamente un fragmento. Se dan cuenta, ahora la estoy escuchando a esta obra en su tonalidad original. Otra característica muy, muy linda de este encordado es el trabajo con los acordes, con los rasgueos, porque al estar en las frecuencias medias graves, ¿sí? Genera mucho, valga decir, mucho relleno dentro de la armonía y en situaciones por ahí de acompañamiento. Escuchen qué bonito queda, por ejemplo, los rasgueos en los acordes.
también es muy lindo y funciona muy bien con los arpegios. Genera todo un envolvente, genera toda una textura cálida. ¿Sí? Escuchen qué bonito. Bonito, ¿no? Qué sonoridad, qué textura que genera estas cuerdas. Así que bueno, los invito a probarlas y bueno, es una herramienta fantástica para hacer arreglos, para la composición, para también generar la producción musical en una grabación, ¿sí? ir enriqueciendo desde la cuerda, ¿sí? Desde el encordado, y aparte lo fantástico es que no se necesita ningún instrumento especial. Es todo con la guitarra, ¿sí? Todo con la guitarra clásica. Así que pueden ir cambiando las cuerdas y ir generando nuevos instrumentos, pero desde un único instrumento, la guitarra. Bueno, los invito a buscarme en redes sociales como Ezequiel Rica y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima.